Muy tarde hoy. Me va a venir Hacienda y me va a crujir y no habré generado dinero, entonces no va a venir. No. Sé básico de cosas del Estado, ¿eh? La verdad es que el único Estado que conozco es el de la perseverancia, chicos. Cero uso de energético. Fino. Listo. Mr. Local, el puto amo. Díselo, niña. Si no sabes, te lo enseño. Y si no, un puño. Yo. Díselo, rápido, lento. Díselo. Vamos a jugar, porque si no, esto no tiene sentido alguno. Uy. Vamos a jugar hoy al juego este de pasárselo súper bien, creo. Voy a intentarlo al menos. ¿Yo he puesto bien la categoría? Quizás no, ¿eh? Sí, he puesto bien la categoría. Vale, ídolo. A por los jajas, gente. Es lo que hay. Hemos venido aquí a pasarlo bien. Música. Shut your fucking mouth, ¿eh? Vamos a pasarlo tan bien. Buenas tardes a todos. Vamos a pasarlo tan bien que nos vamos a dilucidar entre el amor y el compromiso, ¿eh? Bien chido. Vale, fino. Ya está todo bien. Ya puedo jugar. Me da igual todo. Venga, vamos a jugar. Me había pensado el último que hice es pasarme al sniper, ¿eh? Empezamos mal. No va bien el mando. Empezamos súper bien porque ya sabemos por qué no iba bien. El sniper... Bueno, hola. ¿Rubber o no rubber hoy? ¿De terrenovio? Dímelo tú porque yo no lo sé. ¿Rubber o no rubber? Me dicen por el pinganillo que es rubber, ¿no? A mí es bastante rubber hoy. No sé tú si estás rubber. Bastante rubber. De terrenovio he encontrado un piso. Mira, te lo enseño. Te lo enseño que estás tú aquí. Te lo enseño en exclusiva de terrenovio. Lo que es de compra de terrenovio. Hemos cagado ahí, ¿eh? Ahí ha habido error, ¿eh? 120 cas. Deuteronomio, buen piso, cabrón. No se ve un carajo. ¿Quieres que te lo hago grande para que tú lo veas, Deuteronomio? Full cam, en verdad. ¿Cómo? ¿Qué frame sería el mejor para un piso para mí? No, para mí. Fino piso. Dídolo. Buen baño. Buena mierda, cabrón. Buena cama. Esta es para la cama para cuando venga de visita el Deuteronomio, ¿eh? Fina cama de Deuteronomio. Fino todo. La habitación de los streaming al aire libre. Fino. La cama para el externo local. Impresionante. Buen baño. Buenas vistas de árboles. Buenas vistas de cama, de mesa. De para comer. Buenas vistas, ¿eh? Fino. 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 Es duplex. Fino. Ahí está la puerta, ¿la ves? Aquí, para si me quiere entrar a robar, tienes que entrar por aquí. Increíble, no tiene sentido alguno, lol. Y esa es la cocina, ¿eh? De Deuteronomio. Fina cocina. Bueno, ¿cómo lo ves? Mira, buen sofá, ¿eh? Buen sofá de piel de roble. Me gustan los sofás de roble, sobre todo los sofás de roble. Que si te quede la espalda un poco intrínseca, ¿sabes lo que te digo? Que te pueda salir moho. A mí me gusta el moho, gente. Bueno, pues esta es la casa que no me voy a comprar, ¿vale? El piso que no me voy a comprar. Para la amiguita de Tinder. ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno, estamos jugando este juego que sé que te gusta. Va como lento, no haré más. Sí, lo voy a sortear el piso. Podríamos sortear un día con el Esternocal, ¿eh? Buah, guapísimo, hermano. Esternocal lo volvió a hacer, ¿eh, gente? Hostia. ¿Te acuerdas dónde estábamos en este juego? He asesinado al sniper. ¿Te acuerdas? El sniper. Me tenía que tomar diazepam para las pulsaciones, porque estaba nervioso. Y no tengo vida. No tengo ayur. Deuteronomio, ¿puedes elegir un juego? ¿Qué juego te gustaría que jugase luego? En plan, después de cuando me pase este, por ejemplo. ¿Qué juego querrías que no sea...? No, pero dime uno en serio, por favor. Uno que creas que me va a gustar.
Elden Ring no. Dime uno en serio, alguno que recomiendes, aunque sea de tu infancia. No se mueva, dice. Tengo que pensar, tienes toda la tarde, cabrón. Este soy yo, ¿eh? Es difícil fallar cuando estás tan cerca. Tira. ¡Dios! Sí que estaba cerca, ¿eh? Despacio. Mi infancia casi no tenía... Bueno, he dicho, aunque sea de la infancia, no que sea de la infancia. Un estúpido. Lo que tú veas, pero recomiéndame algo que creas que me va a gustar y que creas que sea será divertido en stream. ¿Los de los grandes asesinos del mundo son mujeres? ¿Quieres morir ahora? ¿O después de tu amiguita? Como tú decidas. Yo quiero morir ahora, siempre. Moriré tras matarte. ¡Cadey! No me digas. Bueno, al menos tienes agallas. Soy Sniper. El Devil May Cry. No. Está mi primo haciéndome competencia ahora, chicos. No. Tú eres... ¿La de Tinder, gente? Mi presa especial. ¿Sabes? Ya estoy a tono, ¿eh? Uy. He dejado mi marca en ti. No lo olvidaré. Hasta matarte. Será en todo lo que piense. ¡Mierda, cabrón! No secuestrario. Son secuestrarios. Me gusta un poco. Secuestrarios me gusta un poco, ¿eh? Deuteronomio, exclamación escalón. Así se ha quedado el pibe este, tú. Le ha metido un costalado. Uy, cuidado. Me acuerdo que hice esto y me mataron, gente. Tenía que darle una cantidad de velocidad de un botón. Holy shit, ¿eh? Tenía que resistir las electrocutaciones del médico malvado. Charco cuando nació, gente. Vio esto, ¿eh? Esto es lo que ven los pibes que ven a Splinter Cell, ¿eh? A Sam Fisher. Ven eso, antes de morir. ¿Entendieron la referencia, gente? Es buena, ¿eh? Dios. Es buena, ¿eh, cabrón? El que me robó el nacimiento. Charco, cabrón, ¿por qué te vas a ir? Dios, me desmotivas, Charco. Estoy cansado hoy, gente, tío. Todo lo bueno que tenía. Y ahora, tras el sacrificio de nuestros hermanos, después de 30 largos años, finalmente nos encontramos. El hermano de la luz y el de la oscuridad. ¿Qué hermanos? Gente, no me entero, ¿eh? ¿Alguien se entera de esta historia? Sí. Quiero una muestra mientras sigue vivo. Es para corregir las mutaciones de los soldados Genoma. ¿Y entonces podremos curarlos? No. Aún deberemos hacernos con el ADN de Big Boss. ¿Quién es Big Boss? ¿Ya han aceptado nuestras exigencias? Aún no. No las aceptarán. Son todos unos hipócritas. Todos y cada uno. ¿Es Mongo? ¿Tu opinión como kurda? Siempre anteponen la política. Exacto. Por eso quieren evitar cualquier filtración acerca de su querida nueva arma nuclear. Jefe, parece que nuestro amigo se ha despertado. Hace rato ya, ¿eh? Me habéis explicado todo el plan. Típico error de novato, gente. ¿Quién es este rubio? ¿O esta es la muchacha que me ha dado ahí, me ha puesto la marca o algo así? ¿No opinas así, hermanito? ¿O debo decir hermano mayor? ¿Hermano mayor? No estoy seguro, gente. Pero en fin, no importa. Somos los últimos hijos supervivientes. Liquid Snake. Big Boss. Soy yo. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¡Esos idiotas! Bueno, Raven, iré enseguida. ¿Se llama Raven o Raven? Es diferente, ¿eh? Así que lanzaremos el primer ataque dentro de 10 horas. ¿10 horas? Malditos yankees. Gente, streaming de 10 horas. Díselo. Algo no cuadra. Lo ha dicho Liquid Snake. Habrá que hacerlo, ¿eh? Deben creer que tienen un as escondido en la manga. Buen hombro, cabrón. Vamos a lanzar ese pepino nuclear y poner punto final a la historia. Debo encargarme de los detalles del lanzamiento. Te quedarás al mando, Ocelot. ¿Por qué vibra todo? ¿Os fijáis que vibra todo? Es impresionante. No me interesa. Iré a alimentar a la familia.
No aguantas ni 4. Ey, he hecho streaming de 8 horas, eh. Cállate la puta boca. ¿Prefieres tus lobos a mi espectáculo, eh? Ocelot, no la cagues como con el jefe. Tranquilo, solo fue... ¿Ocelot? No creía que un chupatintas como él fuese un tipo duro. Pero sus defensas mentales se reforzaron con hipnoterapia. Jefe, ¿qué pasa con el ninja? Ya ha matado a 12. Quienquiera que sea, es un lunático. Que me cortó la mano. ¿Pero cómo ha podido entrar aquí? Quizás hay un espía aquí dentro. ¿Es el espía el del Metal Gear Rising, o como se llame? No tenemos tiempo, así que date prisa con tu espectáculo de tortura. ¿Tortura? Esto es un interrogatorio. Lo que tú digas. Hasta luego, hermano. See you later, brother. Te lo tradujo por si hay alguien de inglés aquí. Tu chica sigue viva en este mundo. Meryl. Ya nos veremos, guaperas. Oh, una vez elige víctima ya no piensa en ninguna cosa más. Y a veces incluso se enamora de ellas antes de acabar con su vida. Esos planos de mierda, tío. ¿Cómo te sientes, eh? Kojima machista, gente. Necesita en esta asquerosa cama. Lástima que durmiese solo. Me alegra por ti. Es una buena cama, ¿no? Está bastante chida la cama, ¿eh? Es la que quiero en mi piso. ¿Dónde están mis cosas? Ah, tranquilo, están todas ahí. Washington se arriesgó bastante al enviarte aquí, ¿sabes? Alguien debe de confiar mucho en tus capacidades. ¿Mensajero? Buenos apps, ¿eh? Ha ido al gym mínimo 5 veces. Un nuevo tipo de cabeza nuclear, ¿no? ¿Por qué no le pides a Campbell que te lo cuente todo? ¿El coronel? Por cierto, obtuviste un disco óptico del presidente Baker, ¿no es así? ¿Y qué si lo hice? ¿Es el único disco? ¿No hay otros datos? ¿Qué quieres decir? ¿No hay una copia? Si no, da igual. Meryl, ¿está bien? No ha muerto aún. Wolf debe de estar sintiéndose generosa, pero si quieres que siga viva, será mejor que empieces a responder a mis preguntas ahora. Tenías en tu poder una llave. ¿Dónde están las otras dos? ¿Qué truco encierran esas llaves? ¿Truco? Esa maldita rata de presidente dijo que hay algún truco para usar la llave. No tengo ni idea. Ya veo. Está hablando de Otacón, chicos. No tenéis ni idea de la historia. A ver, es lo que sé yo para subir la percepción media del streaming, ¿eh? Cuando el dolor se haga insoportable, date por vencido y acabará tu sufrimiento. Pero si lo haces, la chica será para mí. ¿Qué chica? Meryl Streep. Hay que aguantar los dolores. Si pulsas el botón círculo repetidamente, puedes restaurar tu vida. Si quieres rendirte, pulsa el botón seleccionar. Cuando ¿Qué diréis vosotros en esta situación si alguien os dice que pulséis el botón círculo para recuperar la vida? Porque yo no sabría qué decir. La cabeza usar autodisparo, lo sabré. Voy a aplicarte en el... Tengo mierda en el diente. Alto voltaje. Si es solo durante un tiempo, no tenía nada. No te matará. Era la percepción. Menos mal que es que he subido mi percepción auditiva, cognitiva, pero poca la de la perceptiva. No eres la de sensaciones, la de sensacional. Tú eres rehén. No existe convención de Ginebra y nadie acudirá a salvarte. Empiezas a... Lamento notificarte que no poseo juego en mi índice mental que cumpla los requisitos establecidos. ¿Le dirías eso? Empecemos, pues. Eres un tipo ingenioso, ¿eh? Yo no. De una, ¿eh? No tengamos miedo tampoco. Vamos. Fino. Boté un círculo para curar, ¿eh? Dios, voy muy lento, ¿eh? ¿Qué dices? ¡Paco! ¡Paco! ¿Qué te ha parecido eso? Muy duro, cabrón. Me duele el brazo. Gente, pero esto es muy difícil. ¡Dios! ¡Dios! ¡Gente! ¡Esto es lo más difícil que he hecho yo! Has tenido bastante. ¡No he podido Gente, me van a matar, ¿eh? Acabado. No puedo, ¿eh?
¿Aún aguantas? ¿Quieres que siga? No. ¿Resistirás una vez más? No, 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 no. Me duele el dedo muchísimo. Eres un tipo muy fuerte. Bien, creo que has tenido bastante. Hola, Poveroa. Eres el hermano del jefe. Tu hermano es un hombre increíble. Quien si no podía derribar dos F-16 con un helicóptero Hind. El proyecto Enfant Terrible no fue un... ¿Enfant Terrible? Él es el hombre que podría convertir... ¿Cómo estás, Poveroa? ¿Estás bien? No sabía que te iba a eso. ¿El qué? ¿Machacar botones? ¿Has visto lo que se llama machacar botones? ¿No me has visto el anterior? ¡Cabrón! I'm fine and you? Yo estoy cansado, tengo unas ganas de dormir impresionantes. Buen pantalón, bro. Son del Bershka. Bueno. ¿Ahora qué vamos a hacer? Hemos sobrevivido al interrogatorio, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Qué fuerte estoy, coño! Creo que tengo un compañero. Un compañero no lo tienes, está muerto, cabrón. ¿DARPA? ¿El jefe DARPA? Es imposible. Me temía lo peor, gente. Tiene migas de... Tiene... ¿Cómo se llaman? Tiene ganchitos por ahí, ¿eh? ¿Eh? El jefe DARPA es un poco imbécil. ¡Achís! Ha estornudado, ¿eh? Esa zorra se llevó mi ropa. ¿Le hacemos un suka-suka? Bueno, me duele la cabeza, tengo sueño, estoy haciendo faena y cada jueves aguantando a los niños en plástica es para pegarme un tiro. Ayer fui de excursión con ellos también y el bus y en el bus me quería tirar por la ventana de emergencia, pero estoy bien. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué estás con niños? Es como mi sueño húmedo. ¿Qué estás haciendo? Gente, dijimos que los chistes de clérigo pues ya estaban fuera. Chistes estos de... Voy a guardar. Snake, pero pensad que estabas estudiando informática. Húmedo porque llueve, ¿sí? He pasado por cosas peores. Créeme. Vaya, eres todo un héroe. Es bueno que el códec esté conectado directamente a tu oído interno. Puedes contactar cuando quieras. Siempre es agradable saber que estás bien. ¿Por qué no contactas con el coronel? Right, man. Ojalá me dijera eso alguna de Tinder, también te lo digo. Me lo dice una muñeca dibujada, ¿sabes? Que hay gente de aquí del chat que sí que lo ve bien, eso en plan que es reconfortante solo por eso, pero... A mí una niña dibujada no... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy de la chill, hermano. Snake, ¿cómo está? Bien. He estado mejor. ¿Y Meryl? Bien. La han cogido. ¿La han? Mierda. Gente, ¿la TAP? Snake, el gobierno ha decidido no ceder ante las demandas. Estamos no, que no ceda. Ganar más tiempo. Vamos, coronel. ¿Por qué no deja de hacerse el tonto? Lo siento por Meryl, pero ya estoy harto de mentiras. ¡Pum! ¿De qué diablos está hablando? Metal Gear fue diseñado para lanzar un nuevo tipo de cabeza nuclear, ¿no? Cabeza nuclear es mi glande, gente. Usted lo sabía perfectamente, ¿verdad? ¿Por qué intentaba ocultarlo? Lo siento. No quería contarlo, ¿eh? Veo que ha cambiado mucho. Metal Gear. Avanzada investigación secreta de armas nucleares. ¿Está enterada la Casa Blanca? ¿Qué saben de esto? Por lo que yo sé, ayer mismo el presidente no había sido informado acerca del proyecto Rex. ¿Saber? ¿Qué es el proyecto Rex? ¿Yo estoy más perdido? Es no me entero, ¿no? Son tiempos muy sensibles. Incluso las pruebas nucleares menores causan agitación. Rechazo convincente. Sí. Y mañana sí. El presidente y su colega ruso tienen previsto reunirse para firmar el acuerdo Star 3. Ya veo. Si es un perro. Yo soy el único perro que conozco que se llama Rex. Es Rex, un policía diferente. Muy chido. No se haga público. Ni siquiera hemos ratificado todavía el Star 2 o tratado la cuestión de TDMs. Es algo que afecta a la reputación del presidente y América como superpotencia dominante. O sea... ¿El patriotismo es su excusa para ignorar la Constitución? Por favor, Snake, deténganos. ¿Y por qué? Porque solo usted puede hacerlo. En ese caso, págame más. Toda la verdad sobre ese tipo de cabeza nuclear. Ya se lo dije antes.
No conozco los detalles. No creo lo que dice. Puntos suspensivos. Es tan grave. ¿Por qué no se aceptan sus exigencias? Entreguémosles los restos de Big Boss. Verá, ¿o es que existe alguna razón para no hacerlo? ¿Alguna cosa que todavía no me ha dicho? Públicamente, el presidente ha expresado su rechazo a los experimentos eugénicos. Y no queremos que la existencia de... No pueden hacer experimentos a gente que se llama Eugenio. Me parece fuera de la Constitución. Tienen razón, ¿eh? Anticonstitucional. Váyase al infierno. Lo siento. El cadáver del jefe de ARPA está aquí. Yace justo a mi lado. Pobre hombre. Pero es extraño. Por su aspecto y olor parece que lleva muerto varios días. Y también le han extraído toda la sangre. ¿La sangre? Quizás para... Oye, gente, el... No, el presidente de ARPA es un presidente streamer, ¿no? Porque no sabe lo que es dar palo al agua. A descomponerse. Bueno. ¿Qué lo habrán hecho? De todos los chistes iban a ser buenos, ¿eh? Ya sabéis. Esto se va regulando. Hay un chiste malo, luego uno bueno. ¿Les dijo el jefe cuál era su código detonador? Creo que sí. Parece ser que tienen ambos códigos y están casi listos para lanzar. ¡Mierda! ¿Hay alguna manera de evitarlo? Hombre. Creo que existe algún tipo de dispositivo anulador de emergencia que cancela el código detonador. Es una contramedida que Armstead instaló secretamente. Hay que desbloquearlo con 3 llaves especiales. ¿Y dónde están las llaves? Yo tengo una de ellas. ¿No tienes dinero? Yo para tener dinero lo que hice es estudiar programación. No tenemos elección. Y ahora tengo dinero. Y tampoco hago nada con él, así que... Ahora es destruir Metal Gear. Siento dejarlo todo en sus manos, pero es lo único que puedo hacer. Salga de ahí y diríjase a la torre de comunicaciones. Eso haré, creo. Torre de comunicaciones. Sí. La salvaré. La salvaré. Gracias. Io salvare, en italiano, para los que no sepáis. Vamos a guardar, Mailing. ¿Por qué no contactas con el coronel? Cállate la puta boca, niña, no te he preguntado. Sí. Deuteronomio, ¿cómo me paso este juego? De una, Aquí, vamos a tocar la puerta así con la espalda. Que está fría, tenemos calor. Roleplayer, Cállate de una vez. Cállate tú la puta boca, tonto, estoy streameando. Vaya giro, hermano. No tengo ítem. Hemos cagado, ¿Cómo salimos de aquí? Tiene que haber una forma, Hacerme caso, gente. No me ve ahora. Estás tramando, No me ve. Está resfriado. El Achu ese tiene que ser algo. No me ve. Está triste. Snake, llegó el momento. Ocelot te llama. No me ve. Es que hacer diseño de videojuegos es una mierda. Te van a explotar. Okay, te lo diré una vez más. Si pulsas el botón círculo repetidamente, puedes restaurar tu vida. Si quieres rendirte, pulsa el botón seleccionar. ¡Otra vez! Tu vida llegue a cero, la partida se acabó. Y no te explotan siempre, casi siempre. Amigo. Además, que no creo que... O sea, te tiene que gustar mucho. Y en el diseño de videojuegos hay muchas partes que puedes hacer. Puedes hacer la de dibujar, la de diseñar con el Blender. Puedes hacer la programación del videojuego. A mí lo único que me interesaba de los videojuegos era crear la idea del videojuego. Sois todos un montón de sádicos. No me confundas con esos idiotas en uniforme. ¿Qué? ¿Empezamos ya? Pero es que la gente que hace videojuegos también cobra muy poco, tío. Y yo no quiero estar trabajando 9 horas, 10 horas diarias y cobrando una puta mierda. De una, ¿eh? ¡He practicado! ¡Esto es durísimo! ¡Cúrate full! Si no tengo una full, me tendré que rendir, joder. ¿Qué ha parecido eso? ¿Le damos otra vez? Claro, pero es que para hacer eso tienes que tener o muchos contactos y que te metan en un puesto
bueno o te vas a comer una mierda porque tienes que ascender en la oficina y tener y que te dejen como dar tus ideas y que ellos vean que tus ideas son buenas para hacer videojuegos. Si no te van a poner a hacer puta mierda, a programar el movimiento de un árbol, ¿sabes? Te van a poner a poner las hojillas que hay en el suelo en el mapa del Skyrim. Gente, creo que me tengo que rendir, ¿eh? Me voy al pozo fuertísimo, no aguanto otra, ¿eh? No aguanto otra, ¿eh? ¿Aún aguantas? ¿Quieres que siga? ¿Resistirás una vez más? No resisto más. ¡Hola, hola, hola! Estaba hechísimo, mierda. Este juego es muy difícil, ¿eh? Perdón, jefe. ¿Quieres que siga mordiéndose los...? A mí me pone cachondo el viejo. A mí la gente de alta edad, de edad ya, digamos, progresiva, de edad tirando ya un poco, como rozando con los pelos la caja de madera, chicos. ¿Qué es esta mierda? What the fuck? What the fuck? ¿Qué fuck is this shit? Como dando ya como aprendiendo el idioma de los muertos, ¿sabes lo que te...? Esa es la gente que a mí me pone. Yo en Tinder pongo gente de entre 50 y 75 años. Esa, a mí me gusta eso. Que chupes labio y notes el relieve de la... Gerontofilia se llama, puede ser. Buen juego el Metal Gear. Vamos al Kenshin. Si luego te quejas de que juego al Kenshin, cállate. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Cállate! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy practicando, bro. Shadowboxing. ¿Quién me habla ahora? Snake. ¿Cómo es? Pero que esto ya lo he escuchado. Sal, ratita, quiero verte la colita. Pero mira que esto es lo que hemos escuchado antes. Y habéis estado aquí en el streaming. Me parece esto un despropósito. Si yo, un streamer que yo veo, se pusiera a hablar tanto, mira todo lo que estoy. Hostia, yo me hubiera ido rápido. Hay gente que se aburre por la tarde. ¡Ey! ¿Esto es de verdad, loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy practicando para cuando salga. Cállate tú, Gil. Ven aquí. Entra que te enseño. Fuf, fuf, fuf. ¿Qué estás haciendo? Fuf, 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 fuf. Pum, pum. 1-1-2. No, 1-1-3, gente. Ok, ok, ok. Pásalo bien ahí haciendo un trabajo. Ostras, qué pereza me daría ser tú, ¿eh? Gracias por haberte pasado hoy. Muy bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Edgy Boy. Snake, llegó el momento. Otra vez, gente. Buenas tardes, Ertendil. Eres elfo. Guapísima hermana. Yo también soy elfo, ¿eh? Te lo diré una vez más. El follacabra. El follacabra. Gente, de una, ¿eh? No puedo morir ahora. ¡Rápido! ¡Cúrate full! ¡Cúrate full! ¡Cúrate full! ¡Oh! ¡God damn! Señores, soy uno de los mejores y el mejor, ¿eh? Dándole a los botones. ¡Madre mía! ¡Full vida! ¡Full vida! Estoy cagando, ¿eh?
Has tenido Dios. Bastante. No voy a vivir. ¿Aún aguantas? ¿Quieres que...? No voy a vivir. No voy a poder, ¿eh? No voy a poder, ¿eh? No voy a poder, ¿eh? Tengo que ir. ¿Cuántas veces tengo que hacer esta mierda? ¿Es infinito? No me lo creo. Este local lo volví a hacer, ¿eh? Dios, eres qué un bueno, tipo muy fuerte. Bien, creo que has tenido bastante. Velada 3, ¿eh? Época triste. Imperialismo, totalitarismo, perestroika. La Rusia del siglo XX tuvo muchos problemas, pero al menos tenía una ideología. Rusia hoy no tiene nada. Sométete nunca. Debate la libertad y el orden. ¿Existe el final del juego? Si no me someto, se acaba. El jefe tiene un buen y poderoso amigo en el gobierno ruso. Actualmente es el jefe de la Spetsnaz. Y ha aceptado adquirir este nuevo sistema de armas nucleares. Stalin era uruguayo, ¿eh, gente? Una entrega inicial. ¿Punto Stalin uruguayo? O sea, ¿estás ahí por dinero? No necesito dinero. Quiero que Rusia renazca para liderar un nuevo orden mundial. ¿Qué sentido tienes? ¿Cuántas veces más tendré que hacer esta puta basura? Me estoy hartando. Es decir, mi dedo me duele. Se me está borrando la huella dactilar. ¿Sabes lo que te digo? Encima tengo hambre. He gastado mucha energía, gente. ¿Qué diablos estás trabando, eh? Vamos a guardar, ¿eh? De una. Ertendil, ¿tú sabes si tengo que hacer esto? Estaba muy asustada por ti. Debe de ser horrible. He pasado por cosas peores. Me está diciendo lo mismo que antes la niña esta. Es muy pesada, ¿eh? Voy a guardar el primero, si no tengo que cargar el último siempre. La mierda esto. Charco, ¿tú te has pasado este juego? ¿Está bien, Snake? Sí, claro. Sí, nada de qué informar. Snake, ¿hay algo que pueda hacer? Sí, sácame de aquí. Me duele el brazo. Pobre Snake. A mí también, ¿eh? Daré el nivel de analgésicos en su sangre. Bien, pero no me meta más Benzedrina. Esa mierda me pone frenético. ¡Ey, es lo que quiero! Supongo que no te sientes tan mal, entonces. Naomi, por favor, háblame. Dime algo que me haga olvidar este dolor. ¿Qué puedo decir? Lo que sea. Yo... Pasa nude, ¿no? Soy muy habladora. Por favor, háblame de ti misma. Uy, cuidado, ¿eh? Eso será difícil. ¿De tu familia? No es un tema que me divierta. Joder, niña. Yo no tengo familia. Bueno... Qué difícil lo pone, ¿eh? Hubo un hombre que dijo que era mi padre. ¿Y dónde está? Murió. Charco, ¿estás muerto? Big Boss. ¿Cómo te ha matado el Snake? ¿Big Boss? No lo sabía. Tú no podías saberlo. Ocurrió en Zanzíbar hace ya 6 años. ¿Cómo que Big Boss? Solo Snake y yo sabemos la verdad auténtica de lo que ocurrió allí. ¿Es cierto? ¿Era Big Boss de verdad tu padre? Eso es lo que dijo. ¿Por qué deberías saber quién es Big Boss? Que sé. ¿Y sabiéndolo tuviste el valor de matarle? Hombre. ¿Cómo? Él lo deseaba. Luke, mi padre es Big Boss y yo he matado a mi padre. Es un parricidio. Un parricidio. Ese era el trauma al que se refería Mantis. El trauma que ambos compartimos. Y por eso dejaste Foxhound. Mejor digamos que necesitaba estar solo un tiempo. ¿Y quién es Big Boss? Es lo que estoy preguntando. Era el lugar perfecto. Snake. Serpiente. Yo no tuve tampoco una familia. Me da igual. Solo un hermano mayor que me envió al colegio. Ni siquiera teníamos vínculos de sangre. Y era mucho mayor que yo. ¿Y dónde está ahora? Está muerto. Lo siento. Snake, ¿hay alguna mujer en tu vida? Cuando has estado en tantas guerras como yo, es difícil un
confiar en nadie. Me parece celosa, gente. Amigos. Roy ¿qué? Campbell. ¿Qué es eso? ¿Sigues llamándome amigo? ¿Solo él? No, tenía otro amigo. Lockett. Frank Jagger. Hostia. El teniente más fiel a Big Boss. Y el único miembro de Foxhound que haya recibido el nombre clave de Fox. Grey Fox. ¿Grey Fox? ¿Zorro gris? Yo aprendí mucho de él. Pero... ¿Quisisteis mataros el uno al otro? Así es. Sí, es cierto. Lo recuerdo. En Zanzíbar. Pero no fue nada personal. Éramos solo profesionales en bandos opuestos. Nada más. ¿Y sigues llamándole un amigo? ¡Hombre! Cuesta creerlo, ¿eh? Los dos tenemos tierna, ¿eh? No debería matar la amistad. Es una locura. Le conocí en el campo de batalla. Había caído prisionero de Outer Heaven. ¿Outer Heaven? A mí no me parece. ¿Qué es todo eso? No me entero de nada. Ponme una Wikipedia al lado. Preciso. Yo solo era un novato. Y él... ¿Kenshi? Ayer fue Kenshi. ¿Le conocías bien? No. Nunca hablamos de... Tenemos nuestra jaula en el Kenshi, ¿eh? Era una norma no escrita. Cuando volví a verlo en el campo de batalla, ya éramos enemigos. Luchábamos sin armas en un campo de minas. Sé que a muchos les puede parecer extraño. Éramos solo dos soldados cumpliendo órdenes. Era como un deporte. Los hombres y sus juegos. Sois animales salvajes. ¿Es esto machismo lo que ha dicho la niña esta? ¿Y si erais amigos, entonces cómo explicarías la actitud del ninja? No lo sé. Son tus genes. Ellos son los que te predisponen a la violencia. Veo que te gusta hablar de genes, Naomi. ¿Por qué te metiste en todo esto de la investigación? Y esta cara de genética también, ¿no? La puta cara de mierda que tienes, Naomi. Ni tampoco qué aspecto tenían. Supongo que me metí en genética porque quería descubrir por qué soy como soy. ¿Estudiaste sobre el ADN? Sí. ¿Qué dicen? Pensé que si estudiaba mi estructura genética, sabría quién era realmente. Pensaba que analizando la información genética de una persona, se podrían desvelar los puntos negros de la memoria. ¿Almacena memoria el ADN? No estoy segura, pero sabemos que el destino genético de una persona lo determina la secuencia de las cuatro bases en su ADN. ¿Y cuál será? Esta niña es muy pesada, gente. Conoces mi secuencia de ADN, ¿no? Lo que te vas a ir otra vez al streaming de mi primo, ¿eh? Lo siento, no tengo ni idea. Claro que no. Eres un científico. He visto un vídeo del Wolzen y parece una mierda, ¿eh? Pero quizás me equivoco. Lo que está resfriado, ¿eh? Bueno, la niña esa nos ha comido bastante bien la oreja. No como me hubiera esperado. ¡Mi estómago! ¡Mierda! ¡Mierda! Se está cagando, ¿eh, gente? Se va a hacer caca, gente. Yo el día ese que me tuve que ir. Pues no te lo compres. Sí, sí, no me lo voy a comprar, pero... Solo te estaba informando. Veo que no te ha gustado que te informe. ¿Qué tengo que hacer, chicos? Tengo que salir, pero ¿cómo salgo? Escucho que se acerca alguien. ¡Ey! ¡Otacón! ¡Seguro! ¡El Otacón! Soy yo, Otacón. Tengo ganas de dar un beso, pero no llega. Venga, sácame de aquí. Y se van a dar un beso ellos. Rápido. ¿Es así como sueles pedir un favor? ¡Otacón! Es como una jaula sucia. Vaya peste. A ver, no me he duchado, la verdad. Es el jefe de ARPA. Si no te das prisa, el dar palo al agua, gente. Acabaré tendido junto a él. Esos bastardos. Lockett, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Aquí estás jugando. Una tarjeta. Abre con la llave que llevan los soldados. Intuyo que al diablo. Pensaba que tendrías hambre. Si necesitas comida, ketchup más tarde. También tengo esta tarjeta nivel 6. ¿Nivel 6? De tortura. Toma y coge esto. ¿Qué es esto? Es un pañuelo. Un pañuelo usado, cabrón. Sniper Wolf. ¿Por qué? ¿Qué es el last? Ah, creo que es una Action RPG, ¿no? También. Está fin. Me encargaba aquí de los perros. Cuando llegaron los terroristas, pensaba acabar con todos los perros. Pero Sniper Wolf lo impidió. Incluso me dejaba alimentarlos a veces. A ella le gustan.
Debe ser una buena persona. No le hagas daño. Despierta, idiota. Ella es la que le disparó a Meryl. Otacón. No puedo hacer más. Pienso en lanzar una bomba nuclear y debo impedírselo. Para eso tendrás que pasar por la torre de comunicaciones. Primero tienes que sacar. Pero el Last Epoch es gratis. El guarda tiene la llave. Tendrás que deshacerte de él. Tú bromeas. No soy un soldado. No sé cargarme a nadie. Pues debes. Me matarán. Otacón, vete. Me ha dado un pañuelo usado, ¿eh? Puedo hacer algo con él. ¡Cielos! ¡Está regresando! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Espera! Yo corro así también, ¿eh? ¡Otacón, no te vayas! ¡Ay, qué bien el guardia, gente! A ver, ¿qué tenemos ahora? Tenemos un Oration, tenemos una car y tenemos un pañuelo. De Sniper Wolf, ligero olor a ella, para que me dejen en paz los huevos, los lobos. Condimento alimentario italiano de tomate. Fucking right, eh. Vamos a guardar porque como tenga que escuchar a la niña esa hablarme otra vez, me deprimo. ¿Por qué no contactas con el coronel? Ya, ya, 33, ya, lo había pillado. Pero me parece carísimo. Está guapo al menos, porque me estás diciendo que no te puedes ni conectar, hermano. Hola, Stepuk. No sé si puedo hacer algo con esto. Ah, no, aquí no. Creo que es el ketchup. Hay que hacer algo con el ketchup, ¿eh? Podría fingir que me han apuñalado, ¿eh? Que me he hecho mucho daño con el ketchup. O hacer algo. Y se siente muy bien. ¿Qué estás haciendo? No sé, a lo mejor me lo miro. A ver. Es que me da mucha pereza los juegos online, ¿eh? Cállate de una vez. ¿Habéis visto el juego este que se llama? ¿Cómo se llamaba? Esperarse, lo miro. Hay un juego que se llama The Finals o algo así. The Finals. ¿Qué es The Finals? ¿Aún no ha salido? Es como un... Bueno, ahora lo enseño. The Finals, Gamma Blind. The Finals. The Finals. Gamma Blind. The Finals. Morning, even afternoon, we got a banger for y'all today, baby. We got a brand new FPS that is coming out. Is called este. The Finals. So, obviously, being an FPS connoisseur, I wanted to... Los action RPG no son lo tuyo. Cállate, no tienes ni puta idea, bro. No sabes ni lo que me gusta, cállate. No sé de qué va este juego. Sé que es de disparar, pero... Seriously. Oh, this looks cool. No sé si está fino esto, ¿eh? Es raro. El mapa parece el del... El del Mirror's Edge. No sé si habéis jugado. Parece muy genérico esto, ¿no? Quizás. Qué aburrimiento. Me estoy aburriendo solo de verlo. ¿Qué decías tú? El Last Epoch, ¿no? Los Action RPG son de mi género favorito de juegos y me dice que no son lo mío. Ostras, pero eso es un Diablo clone esto, ¿no? Buah, qué feo, cabrón. ¿En serio este juego está fino? Aquí se ve mejor, aquí es una mierda. Espérate, que a lo mejor es un vídeo antiguo, ¿eh? También te lo digo. ¡6 horas! Ay. Every area can be farmed. Super legendary item. Dices que esto está fino. Acaba de salir o algo. I could have done something. Find a really cool exalted glove. This could be tier 6. This could be tier. Forgot one little thing about the last. The game has an in-game help service with a complete description of all mechanics and features. It would absorb the entire tier 6 or tier 7 item. Ah, le han metido online ahora. So, very, very straightforward. Lo recomiendas, Lockett. Es que 30 pavos, cabrón.
reasons why the build is so smooth. Hostias, está guapo, ¿eh? No como el puto oso del Diablo 2, cabrón. Mira, mira. Hostia. Le va de la mierda, cabrón, este, también te lo digo. Cállate, por favor. Gracias. Por favor. Dios. Qué más había visto? Ah, sí, quería ver una cosa, pero... 2023 has gotten off to a... On your adventure. Un nuevo... MMORPG, el Pax Day lo había visto hace tiempo, pero no sé de qué va, ¿eh? No sé si es el de los trogloditas, todo, el de lo, su puta madre, un gameplay o algo, no vale, no es. Uf, qué pereza, estos juegos son una mierda, siempre son una mierda. Estos juegos son una cagada siempre. Sacan el juego mal, siempre. Es una cosa que no entiendo. ¡Se ha dormido, gente! Tengo que hacer algo. Pero eres el qué. ¡Se ha dormido! ¿Qué haríais si se duerme el guardia de vuestra... Es que no puedo hacer nada. Una página. Nada, es verdad, ¿eh? Cállate de una vez. Cállame tú. Cállame tú. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Oye, ven aquí, que te quiero contar un secreto, ven. Ven aquí. Gente, ¿cómo me paso esta zona? Tiene que ser algo huevo, ¿eh? ¿Creéis que si meto... Tiene que ser algo con el ketchup? Tiene que ser algo con el ketchup, porque lo demás tiene sentido tenerlo. Porque tengo un pañuelo con el esfínter de la niña esa. Snake, llegó el momento. Para los lobos. Ocelot te llama. Creo que lo tengo que usar ahora, pero no estoy seguro. ¿Qué estás haciendo? Rocket, cómprame un juego, ¿no, cabrón? Llevo aquí entreteniéndote no sé cuántas horas y ninguno de vosotros me lo ha agradecido. Una vez más. Si pulsas el botón círculo repetidamente puedes... Cállate la puta boca, pesado. Gracias, eterno, de nada. Hombre, para eso estamos, dame dinero. ¿Qué te ha parecido eso? Me ha parecido una puta mierda, bro, sinceramente. Estoy hasta los huevos de hacer esto. No me deja usar ninguna mierda, Dios. Has tenido bastante. Aún no hemos acabado. Has vencido. Estoy harto. ¿Tienes bastante? Eres humano después de todo. La tortura acabará como te prometí. Pero a cambio me quedaré con la mujer. Me divertiré con ella antes de matarla. Espero que lo grabes. A OnlyFans, gente, de espero una. Espero que puedas seguir mirándote en el espejo, amigo. Claro, que voy a... Dame un espejo y me miro. Si no me das un espejo, no voy a poder. Es lo que hay, chicos. Hemos perecido. Hemos perecido y me da igual. Sé que teníamos que hacer algo con el ketchup, pero es que estoy harto de hacer esa mierda. Lo que hay. Creo que a lo mejor esta era la última. Oye, ábreme. Ya me he rendido, ¿no? Cállate de una vez. ¿Por qué no para de pasar lo mismo? Dios, me voy a ir a la época al final. Oh, no. Se está cagando otra vez. Se está cagando fuerte, ¿eh? A lo mejor vuelve a venir Otacón. A ver si viene.
Ah, mira, y esta es la sala donde nos están haciendo huevo. Hostia, aquí no ha venido ni Cristo, o sea. Mucho mejor. Gente, de verdad, no entiendo qué tengo que hacer, eh. Este juego no tiene sentido alguno. Vas a pasar el COVID como sigas así, ¿eh? Métele la pichilla al cadáver, no me da esa opción el juego. Es que literal que no puedo hacer nada, es extraño. Y no tengo más ítems. ¿Será que tengo que hacer algo con el cadáver? Es que no entiendo. Y tampoco veo nada. ¿Sabes lo que os digo? A ver si se triggerea el siguiente evento. Si no, es que no sé cómo avanzar, la verdad. Fino. Me está tocando los huevos, gente. ¿Qué es? Ah, son larvas, cabrón. Me pensaba que eran ganchitos, ¿eh? Y son larvas, se mueve. Mira. Ole, larvilla. Estoy mirando a ver si hay algo aquí, va. Otra vez se caga. Es el juego diciéndome, oye, tienes que hacer algo. No tengo ni puta idea, la verdad, ¿eh? Voy a mirar internet, ya me he cansado. Lo siento, gente, lo que hay. Llevo aquí mucho rato, no me apetece estar más. Llevo aquí mucho rato. Dice que use el ketchup, tío. El ketchup lo he intentado usar mil veces. ¿Cómo coño quieres que use el ketchup? Es lo que os he dicho. A lo mejor debo usar el ketchup para que no sé qué. Eso lo intentaba. Ah, bueno, quizás no lo intentaba en ese orden. He hecho cosas que sí que eran, ¿eh? Espera un momento. Mierda, cabrón. Snake. ¿Cómo? Quiero ir para atrás, en plan, quiero irme. Quiero irme al menú principal, puedo. Quiero cargar la partida. Master. No me deja, gente. Esperas un momento. Esperas un momento. Lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer. Ni de coña. Lo sabía hacer. Lo que pasa es que no lo he hecho en orden. Tengo algo aquí, lo veis. Es una cosa extraña. Oye, chicos, ¿qué estáis haciendo? ¿Os lo estáis pasando bien? Espero que no, la verdad. Vaya streaming de mierda, ¿no? Holy shit. Eres como Sergio. Yo creo que Deuteronomio y Sergio se parecen muchísimo, la verdad. Oye, ¿dónde está Moya? ¿Alguien sabe algo de Moya? Moya está trabajando a full, gente.
Díselo. ¿Quieres que... ¿Quieres que le llame? No estoy trabajando, estoy en la cama muerto. Hostia, se ha muerto, gente. ¿Por qué? Hostia, Moya, ¿qué haces aquí? Hay que quitarle la espada a Moya, ¿eh? Si está muerto. Soy rápido, ya lo veo, cabrón. Fino, ¿eh? Así me gustaría que fueras mod, pero... Bueno... Bueno, bueno. Voy a unos Splinter Cells. Bueno, ¿qué te pasa? Deuteronomio no me ha avisado de nada. Hostia, yo pensaba que ya estabas trabajando. No empezabas esta semana. Dios, me va a contar la de San Quintín esta niña, ¿eh? Voy a, ¿qué te pasa? ¿Estás durmiendo? No, no duermas más, tío. Streameamos Kenshi 2 días seguidos, Moya. Te perdiste la historia. Te estás perdiendo la historia del pibe, el ladrón. Tenemos a un señor encerrado en una jaula. Tenemos un esclavo, literalmente. Le untaron los guardias y yo lo robé. Y ahora está en mi jaula y voy a entrenar asesinato con él. Es impresionante esa run, ¿eh? ¿Merequetongue? ¿Qué es merequetongue? Merequetengue. Hostia, Moya. Y mi primo pasándose los Devil May Cry y tú no puedes verlo. Se tiene que ir a cagadero. Mira lo que tenía que hacer, ¿eh? Es lo que he intentado al principio. He dicho, debería meterme el ketchup para que me saliera sangre y se pensara que me estoy muriendo. Pero tenía que hacer otra cosa más, que era meterme aquí dentro y esperar a que vuelva. Los he visto, pero en la cama. Ah, bueno, mira. Al menos estás entretenido un rato, ¿no? No tienes ninguna Switch ni nada. Deuteronomio, cómprale la Switch, cabrón, que estás trabajando. Todavía estás en la cárcel. Muy bien. Veo que eres audaz. Y ahora hay que hacer la de San Quintín, gente. No tengo ítems aquí aún. Hemos... Ah, ahora viene Otacón. ¿Y qué pasa? ¡Otacón! ¡Soy yo! Vale, nos dice tal, no sé qué. Te doy esto para la niña y para el ketchup. No vamos, no vamos. La de San Quintín, me la sé, ¿eh? Voy a jugar con Deuteronomio, ¿no? Espero tener que hacer esto, ¿eh? Jugada al de los enanos, tío. No está. Fucking right, bitch. Oh, it is alone. Se acabaron las tonterías, pinche wey. It is alone. Fuck you, mama. Fuck you. Fuck babo. Fuck behind. Bitches. Hey, acabo de escapar de la cárcel carcelera, eh. Después de media hora, la puta madre, cabrón. Mi primo. Gracias, 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 gracias. Supongo que son todos los de mi chat, ¿no? Me cago en la puta que parió. ¿Has llamado a Snake? Hola, Mailing. Of course, mate. ¿Te has pasado ya el juego ese? Te mira un rato lo que me estaba quedando dormido y me invito a dormir. Hola, soy nuevo. Pues vete de aquí. Hola, soy nuevo. Pues vete de aquí. Primo, dímelo. Otaku. Vaya puta mierda de juego, el Devil May Cry. Voy ya, di algo, cabrón. Le puso un 8 al Devil May Cry 2. Bueno, el puto Papa Pebbles le puso un 10 a Anacleto, agente secreto, ¿no?
escondido. Full equip. Se viene, ¿eh? ¿Cómo salgo de aquí sin que me perciban como un obstáculo? Es por aquí, de una, gente. En la Switch puedes jugar a nada bueno, la verdad. Si te gustan los juegos de Nintendo, lo demás lo puedes jugar en otros lados. ¡Fino! Es por aquí, ¿eh? Hoy me he cargado al sniper. Hernández, estás por ahí, el puto. Mira, aquí el cagadero. ¿Crees que puedo hacer algo en el cagadero? Yo es que me va a ver la cámara esa, ¿eh? El Moya, que está hecho mierda y necesita ayuda para divertirse. Cast. Slow CD image. Ostras, mi consola está rara hoy. Nada de la Switch. Si quieres jugar algo, yo te recomiendo que te instales el Steam Link en el móvil y juegues a juegos de Steam desde el móvil. Me he equivocado otra vez. Ah, no. Está bien. Mailing. Eso no lo conocía. Bueno, pues mira. Steam Link, sí, es una aplicación gratuita del móvil ahí. Éxito de pocos, desgracia de muchos. Snake avanza cuando sea seguro, pero retrocede cuando haya peligro. Te recomiendo juegos que no requieran ahí muy buena conexión o movimientos muy bruscos, porque si no va un poco meh. Pero si quieres jugar algo de chill, no sé, algo estilo Persona o cosas así, yo jugaría un JRPG, ¿sabes? O incluso te puedes poner, yo qué sé, el emulador de la Play 2 y jugar a juegos de la Play 2 desde ahí, creo. Estoy bien. No es miedo, es precaución, gente. Ábrete. ¿Qué es esto? La zona de esbarjo. La zona de esbarjo. Al pati. Yo aquí me hacía unas flexiones, gente. Suelo húmedo tal, mohoso. Primo, ¿qué tal? ¿Los brazos bien o qué? ¿Te puedes levantar? Yo cuando acabé de hacer... cuando acabé de hacer flexiones, no me podía mover, carajo. Estamos buscando un nude, chicos. No lo encontramos, es lo que hay. Estoy hecho mierda hoy. ¿Hecho mierda por qué? ¿De las flexiones? Eso es que hiciste un buen trabajo. De una, ¿eh, Snake? ¿Cómo se sube? Ostras, qué difícil. ¿Cómo subo, gente? Es lo más difícil que he hecho yo en este juego. ¡Ey, cabrón! ¡Para arriba! Bueno, pues no vayas para arriba, lo que quieras. No te voy a forzar tampoco. ¿Yo tengo un inhibidor de señal? Estaría bien. Bueno, y si no me disparáis. Oye, ¿y por qué esto no se abre? Ah, bueno. ¿Dónde tenemos que ir? Teníamos que ir a la torre de comunicaciones. La torre de comunicaciones, si no intuyo mal, debería estar en el 1 y salir fuera. Pero primero vamos a ir al B2. Porque... te doy dos besos. ¿Ves? Me quiero ir de aquí, de hecho. No quiero estar aquí. Me van a matar. ¿Ya notas tríceps, primo? ¿Notas tríceps? ¿Cuántas has hecho? ¿Dos o tres? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuántas series? ¡Ay, mierda! Aquí había minas, ¿no? Algo así. Me acuerdo, lo recuerdo. ¿Dónde está la torre de comunicaciones? Yo no me sé el mapa. Hice unas 20 o así. Iba de 3 en 3, ah, vale. Yo digo, has hecho 20 de golpe, cabrón. Es bastante. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe dónde está? Ostras, me han llamado cuando estaba saliendo. Que ya va, coño. Ah. ¿Quién me estaba llamando? ¿En qué puedo ayudarte, Snake? Es que la cornamusa tiembla fácil, ¿eh? Es lo que hay. A mí aún me tiembla a veces el coño también.
Las piernas sé que me tiemblan, ¿eh? Hago algo de piernas y las piernas me dicen: oye, para. Si paras te doy un premio. El premio de estar a gusto. Y yo cedo a veces, ¿eh? Uteko. Para llegar a la base subterránea donde está Metal Gear, tendrá que escalar la torre de comunicaciones por el lado norte de la cueva. ¿Y dónde está eso, loco? ¿Alguien sabe dónde está el lado norte de la cueva? Yo como llegué a la zona esa de los lobos, tengo que ir donde estaba la sniper, pero no tengo ni puta idea. Han regalado en la Play el Code Vein. El Code Vein lo probé yo y es una mierda que te cagas, eh. A lo mejor a ti te gusta, a mí me pareció una puta mierda, pero fuerte además. ¿Qué es esto? Scope. Cigarrillo. Pañuelo. Mine detector. Mira, está esto más lleno de minas que en Argentina, cabrón. ¡Qué vivo España! Tenía que ir tumbado, ¿no, gente? Toma Claymore, ¿eh? De una. Looteando. Te parece interesante hasta que lo juegas, tío. Cuando yo lo probé, estaba ahí jugando. El mapa hiperlimitado. Waifu. Uf, ¿qué va? Quita, quita. Ya me voy a ir al Nio o algo así, ¿sabes? Que al menos me tratan como un anacleto. Que mejor que te guste, en verdad, ¿eh? Te entretiene, ¿verdad? ¿Quién me llama? Snake, saque esa bomba de sus cosas. Seleccione la bomba en la ventana, equipo, y pulse el botón círculo para deshacerse de ella. ¡Rápido, láncela lejos! ¿Por qué? ¡Qué bomba! ¿Esto? ¡Mierda, cabrón! Casi morimos, ¿eh? Era una trampa. Le ha ido por poco, Snake. Sí, la verdad es que Ocelot, sí. Te haré pagar por eso. Menos mal que estaba mi compa aquí, ¿eh? Yo he mirado y tampoco la tenía, también os lo digo, ¿eh? Ha aparecido aquí de golpe, ¿eh? A lo mejor el malo es el puto Cambridge este, ¿cómo se llama? Campbell. Pulse el botón círculo. A mí me extraña cómo estos bichos saben todos los botones que tengo que pulsar, ¿eh? Entonces, primero te has divertido en el juego ese de jugar. El juego es el del pelo blanco, el Devil May Cry. ¿Qué juegas mañana mientras? Yo, tío, me jugaba de una en streaming el juego este, el Dante's Inferno. El Dante's Inferno. Es que lo tienes tan fácil, bro. No sé. Salen tetas, así que... O el Devil Within. Así ves que es una puta mierda. Póntelo más 18, si no te banean, ¿eh? Si vas a jugar a Dante's Inferno en streaming... Me va a ver. Me va a ver. Escondí. O sea, oh my god, perdón. Es muy largo. El Devil Within. Una mierda. No es que sea largo, es que es una mierda. Y el Dante's Inferno, no sé si es largo, la verdad. Creo que no. Los Action RPG no suelen ser largos. Depende también de la dificultad en la que juegues y todo eso. Si te lo pones en normal, yo creo que serán a lo mejor 7 horas, 8 horas. No sé. Mira el How Long to Beat. Ahí te saldrá. Yo tampoco he jugado demasiado, ¿eh? Oye, aquí no era, ¿eh? ¿Alguien se acuerda cómo llegamos a la zona de la niña? Tendré que mirarlo. ¡Ey! El ascensor estaba aquí. Le acabo de dar, coño. Torre de comunicaciones. Sector norte. Estaba por aquí, ¿eh? Estaba por aquí, ¿no? 8 horas, ¿ves? Tampoco muy largo. Te lo pasas en 2 streamings.
Porque quiero ir a una cena con una niña para hablar con la niña. Porque me tenía que decir algo. Me lo ha dicho antes, que está enamorada de mí. Y yo quiero saber por qué. Quiero que resalte mis cualidades, no como vosotros. ¿Server de Minecraft? What the fuck? This is a lot, eh. Creo que debería guardar, eh. Creo que aquí hay lobos, eh. ¿Escucháis? Hay lobos, eh. Si tenéis miedo, podéis iros. Snake, tu radar Soliton. Lo sé, no puedo usarlo en un... Cállate, niña, Dios, qué pesada es. Dame tu número y hablamos por privado, pero por aquí en streaming no voy a hablar contigo. Recoge los capullos mientras puedas. Gente, os tengo que recoger, lo siento. Es lo que hay. Y no lo he dicho, lo ha dicho Meiling. Yo todo lo que me diga Meiling. Tengo el olor con el pañuelo de la loba. Es Shakira, ahora que lo pienso, ¿no? Bueno, un carajo, cabrón. Pero, tío, ¿es esto lo de te he hecho un ratio, no sé qué? Ratio, tal. Que la gente de hoy día habla súper extraño. Hola. Somos amiguis, ¿no? Hola. Te meto una patada, perro, que te reviento, ¿eh? También te lo digo. De una. Podemos lootear esto con tranquility ahora. Primo, mírate a un juego que se llama The Finals. Y a los que les gusten los shooters también. The Finals. Un juego que va a salir brevemente. Dentro de poco. ¿Por dónde era, gente? No me acuerdo, ¿eh? Creo que era por aquí, pero... No veo un carajo. Dios, pero estoy muy cerca de todo. Ah, mira, era por allí. The Final. The Final. Díselo, díselo. Y si no se lo dice, se lo digo yo. Por aquí, ¿eh? ¿Qué lugar tan oscuro me recuerda a cuando nací? Ole, ole. Ahora los lobos ya no molestan. Aquí es donde estaba el sniper. ¿No os acordáis? Porque sois bobos, yo sí. De lo que. ¿En qué puedo ayudar? ¡Oh, vale! Primo, si no te apetece, puedes jugar también al bully y te lo pasas. Que yo no puedo, yo no conseguí pasármelo porque en streaming la gente es muy pesada. ¡Opa! ¿Qué es eso? Necesito. Bueno. En el paraíso perdido, Milton ya dice. Oye, Loken, desde que streameo a 60 FPS, no me has dicho que streameo a 60 FPS. Eres imbécil. ¿No me ves super fluido? Es extraño, ¿eh? Puto Loken de mierda. Se queja y luego cuando la arreglo. Bobo. Vale, en principio debería ir por aquí, pero no sé. ¿Por qué siempre me insultas? Porque me dijiste, oh, 30 FPS. Me estuviste rayando con esa puta mierda muchísimo. Me pongo a 60 FPS y no me dices ni mierda. Eso es que no te diste ni cuenta. Uy, está en uno de esos días, ¿eh? Mira las gafas, arregladísimas. Son los cachos. Voy ya, a ver cuándo te mueres, bro. Dios, está ahí la cama. Qué malito, tal. Cállate. Aco, que te vas. No me tilteéis, gente. Recuerdos de Vietnam, eso ha pasado hace 5 minutos. Pobre Moya, gente. Una bendición para el Moya, a ver si se cura. Si me quieres ayudar, muérete y así me olvido de ti. Qué idiota. No te vas a ir a dormir, Moya, estoy streameando. O sea, te quedaste el streaming de mi primo y en el mío, ¿no? Es que te odio fuertísimo. No hay nada glamoroso en ella. Pero para siempre. Pasa foto. Snake, por favor, sálvate tú. Sigue viviendo y no pierdas la esperanza.
Gente, ¿es este juego de Disney? Me despertó la alarma, ¿eh? Tengo que ir a trabajar, tal. Sobre Meryl. Coronel, lo siento. Escúcheme. Yo no fui capaz de protegerla. Bueno, tampoco. Pero si la acabas de conocer, bro. Ella es un soldado. Y sabe que en la guerra se hacen prisioneros. Es verdad, Moya. Rocío te ha ido a visitar. O se ha muerto. A lo mejor esa era Rocío, ¿eh? Por eso está así Moya. ¿Es Moya Snake? Meryl quería convertirse en soldado. Y pensó que esta era la única manera. Dijo que pensaba que la acercaría más a su padre muerto. Ella dijo eso. Hombre, a ver, sí, se acercaba a su padre muerto porque se muere ella también. Debería haberla forzado. No está mal del todo. Todo es culpa mía. No parece usted, Snake. ¿Master? ¿Qué pasa? ¿Master? ¿Soy yo? Dices algo. Voy a seguir escuchando más. Eso es, mañana viernes, gente. Okay. Puede arrepentirse si quiere. Es algo natural. Pero no puede seguir acusándose a sí mismo por cosas que ocurrieron en el pasado. Ese camino conduce a la locura, créame. Tienes razón. No te tortures más. No le sienta bien a una leyenda. Seguro que Meryl está bien. Me llama leyenda como si fuera, yo qué sé, Snake, un libro, una enciclopedia. Detenga Liquid. Lee la leyenda de la enciclopedia. Sí, tiene razón. Es lo que hubiese dicho Meryl. Snake. ¿Qué? Dime. Meryl es alguien especial para ti, ¿eh? Sí. Se puso celosa, ¿eh? No hay muchas mujeres como ella por ahí. No es eso lo que decía. Muertas, hay muchísimas mujeres muertas. 8M, gente. Díselo. Una compañera de armas. ¿Solo eso? Venga. Esto parece ya un interrogatorio. No, yo solo... Supongo que está en los genes. ¿Los genes? ¿De qué está hablando ahora, coronel? No, solo estaba recordando al abuelo de Naomi. Creo que Naomi dijo que llegó hasta el Voy, ya tengo moco. Me lo has pegado, Dios, voy asqueroso. Ponte mascarilla, sí, tío. Sí, él era japonés y se convirtió en investigador especial para infiltrarse en la mafia. Claro. ¿Cuándo fue eso? En los años 50, creo recordar. ¿Dónde? Es que entonces mucho sin taparte, Moya, hay que respetar. Naomi. ¿Te vas a descargar lo del Steam Link? Yo lo probé. Me investigué cuando me hice adulta. Mi abuelo ya había muerto cuando me enteré. Iba bien, iba bien. Nunca llegué a conocerle. Cuidado, Snake. No sé si tenías que editar algo del Steam, creo que sí. Ándese con cuidado, Snake. Eso, si no tenéis una televisión LG, también lo podéis poner en la televisión, creo. Si tenéis una televisión Sony o Samsung, creo que... está en la tienda de la televisión, en la App Store, eso. Y podéis jugar online. Simplemente tenéis que conectar el mando al PC o así, como podáis. O a la televisión, si os deja. Y lo detecta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué te pasa? ¿Te has dado en el dedo meñique? ¡Hostia! En este juego hablan una cantidad de texto por segundo. Yo no había visto eso en ningún juego, Y menos de la Play 1, cabrón. Me han dicho que el mejor... he escuchado, perdón, a mí no me habla nadie. He escuchado que el mejor juego, el mejor Metal Gear es el 3, puede ser. Pues como tú ahora. Bueno, yo estoy entreteniendo, intentándolo. ¿Quieres que me calle? ¿Quieres que me calle? Si quieres me callo, A ver si te diviertes, Gil. Ah, la se ha roto. Ya la habéis roto otra vez. Últimamente se rompe mucho esto, Eran raciones. Antes ha funcionado. Siempre que viene mi primo se rompe, ¿os habéis fijado? Te puedes callar, ¿no? A ver, ¿qué hago? El 3 es una obra maestra. Ah, te puedo callar. Es indiferente. No. Si la respuesta es la misma, ¿qué va a dar? ¡Ah! ¡Disparo! ¡Disparo enrevesado! ¡Hostia! ¡Rompe! Os voy a matar, ¿Y la de sacar el arma? ¡No vemos, compas! ¡Ah! ¡Sonía! ¡Ay!
¿Por qué he sacado esto? No quería sacar esto, evidentemente. ¡Ey, ey, ey, ey! Es un juego coreano. It's a Korean game. Uf, qué buen inglés tengo, cabrón. Primo. Me tilteaste. La gente me recomienda este juego y no puedo ni disparar bien. ¡Dispara, dispara! Fuck you right, envíame más, bobo. Luego me lo miro bien en Last Epoch, pero es que no creo que sea buen juego, no, no sé. Explicated, ¿eh? Hostia. Claro, estamos subiendo la torre de comunicación. Se viene. Me duele el dedillo, ¿eres Gil? Right, bitch. Lo que tengo unas ganas de echar de hoy del streaming muy fuertes, ¿eh? Me está dando cardio, me está dando cardio. El aguantarte. ¡Ey! ¿Qué quieres? Estoy peleando. Snake, esa es la puerta hacia la pasarela. No se abrirá ni usando una llave. ¿Qué hacemos? No te puedo dar bien, ya está. Lo había olvidado. ¿Es que sabes algo, Tacón? Esa puerta a veces se llena debido al intenso frío del exterior. La próxima vez avísame antes. A ti te voy a dar bien con lo pesado que eres. Es imposible abrirla desde el interior. Ellos siempre usan C4 o alguna cosa desde el exterior. ¿Desde el exterior? ¿No se puede abrir desde dentro? Lo siento, es imposible. Pero tranquilo, conseguirás salir. Hay dos pasarelas que conectan la torre A y la torre B. Y la otra está en el tejado. Deberías utilizar solo la pasarela del tejado. La del tejado, hay que ir al tejado, ¿eh? Gente, que alguien le dé un beso a Deuteronomio. Cosas de Deuteronomio, por favor. Yo paso de acercarme a ese tío. Fucking right, bitch. Uno de los mejores. Espérate que recargo. ¡Oh! ¡Oh! Una rope. ¿Crees que debería cambiar de arma? Una soco, ¿eh? ¿Quieres darle, puto subnormal de mierda? Es que me tiltea este juego. No puedo apuntar. ¿Qué quieres que haga? Me invento los hits. ¿Y este señor por qué me mete? ¿Por qué coge la... Dios, qué juego, tío. Me tiltea fuerte esta mierda. Y ahora ya no tengo ratio. ¿Podéis estaros quietos? Oh, cago en la puta. Y le han cedido un beat. Hostia, lo que me faltaba ahora. Los que os quejáis de los juegos que juego, no deberíais poder servir. Este juego es una mierda, ¿eh? Este juego es una mierda, ¿eh, gente? Desde abajo no, ¿no? ¡Ay! ¡Wii, wii, wii, wii!
¡Otra vez! Dícese del pibe que sabe, dícese del mejor de todos los tiempos, dícese del pibe que se la sabe y su mujer. ¿Es mejor tirar stun y subir para arriba? ¿Qué stun, bro? Joder, bro, me está tilteando esta parte fuerte, ¿eh? ¿Qué coño, tío? Es que apuntar en este juego es una puta mierda, coño. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, tío? ¿Eres fan o qué, bro? Tío. Peter, el puto anguila, me va a hablar. ¿En qué puedo ayudarte, Snake? Ah, tengo una granada que se llama Stun Grenade. No sé cuánto dura, eh. Sabiendo cómo es este juego, dura 5 segundos. 2 segundos. Vamos a hacerle caso a Moya, que le sabe a veces. Ah, estará en grenades, o sea, en arma. C4 Stun Grenade. Es fino, cabrón. La he tirado, ¿eh? No. 7 minutos, cabrón. Dura un montón, ¿no? Creo que la he tirado abajo, ¿eh? Un grande. ¿Puedes cogerlo? Pack and ride, bitches. Voy a hacer la... ¡Hostia! ¡Superluz lucierna! No entiendo. Estoy bien. No estoy bien. ¿Te levantas? Claro. Superluz luciérnaga. La he tirado para abajo, cabrón. Eres pesado, pero muchísimo. Dura poco, ¿eh? Pongas, díselo. Voy a guardar porque como Otacón me esté jodiendo. ¿Qué pasa, Snake? Todos los de chat son imbéciles. Es la mayor verdad que se ha dicho en este chat, ¿eh? Y mira que algunos os tengo aprecio, pero es que sois imbéciles igualmente. Horroroso a veces, ¿eh? Es streamer tal. Tu puta madre va a ser streamer. Tienes que aguantar estas gilipollas. Gracias, primo, lo que es. Me pica el vagina, ¿no? Muy pesado, déjame en paz. ¡Actívate! Dios, 1000 minutos para activarse una granada. ¿Te puedes levantar o estás de chela y relajado? Puta madre. Me pone nervioso este juego, déjame. ¡Tao, loco! Tú de la tarde con la misma puta broma, Locket, ¿eh? Es pesado de cojones. ¿Cómo subo las escaleras? Es que no sé subir escaleras. Ah, con el círculo. ¡Holy! Y sigues con la broma. ¿No te das cuenta de que no le hace gracia a nadie? Bueno, a ti sí. Pero si no, no la estarías haciendo, espero. Porque si no, eres heel. Me lo creo, también te lo digo. Debería haber guardado, He hecho caca fuerte, gente. Ayer abrí el culo. Ah, ya lo apliqué. Ayer abrí el culo, gente. Primo, tú no estabas. Abrí el culo, eso salió. Solo, Digo, se me sale el estómago por el culo. Deshidratado o algo estaba, ¿no, tío? Tremenda de caca me salió. ¡6! Gente, la nota máxima que saqué en matemáticas en mi vida. Un 6. ¿Y eso? ¿Qué ocurre, Snake? La caca salió. Mejor que salga que se quede dentro, ¿eh? Eso es así. Lo que desde que juega solo y no puede jugar al puto juego ese, está enfadado conmigo por alguna razón y lo paga conmigo en el chat.
fino. No me lo creo. Dejé de jugar a un juego porque el boss final era un puto helicóptero Apache y me vas a poner otro helicóptero Apache. No me lo creo. Me pongo triste. Se te perdona, Rocket. Pero te llevas un bar. This is the low. Bueno. Nah, nah, nah. Bueno, bueno, la primera no ha sido así, lo que. Mierda. Mierda, cabrón. ¿Un helicóptero que habla? No poder dejarte pasar de aquí. ¿Tú también te has enfrentado a un helicóptero? ¡Muere! Bueno, muere. Ni que fuera mi chat hablando con Moya, cabrón. Tengo una rope, no me preocupa. Tengo una rope, chicos, tengo una rope. Es verdad, me lo dijiste el otro día. Si tuviese una cuerda, debería utilizar la cuerda que tengo. ¿Y por qué dices si tuviese una cuerda si la tienes? ¿Con las manos? ¡Eres mío, Snake! Si me quedo. No soy tuyo. Somos de los dos, somos mutuamente. Esta relación es tóxica, ¿eh? No la vamos a convertir en lo que no es. Mierda, cabrón. Hace un viento aquí que no tiene sentido. Dios, de verdad. Jugar al primo, ¿por qué has vuelto? ¿Eres... ¿Cómo tiro la cuerda, gente? Dice el juego, no tal, si tuviese una cuerda, ¿y dónde la pego la puta cuerda? ¿Vale? Tiene sentido alguno. Espérate, que te quiero guardar. ¿Es Abash? ¿Abash? ¿Te encuentras bien, Snake? ¿Qué? ¿Dónde ha aparecido? Estás fumando un porro. ¿Cómo va a ser eso? Menos mal que estamos ya aquí, porque es que este juego no te explica nada, ¿vale? Ah, vale. Snake, respóndame. No puedo responderte si está el Game Over, mi streaming y te responderá este roclao, pero no Snake. Boom. Un lazo. ¡Dísaselo! No tengo miedo a la muerte. Voy a saltar, gente. De no he muerto, estoy vivo, no lo has visto. Mira, mira. Parque nuestro, gente, parkour. Si tenéis vértigo, no miréis. Me da tos en el coño. Nos movemos, Snake. Serp. A ver qué me dice. Tiene que darle a círculo para hacer cosas. Pulse el botón X para separarse del muro. Botón X. Totalmente inesperado. Pulse abajo en el botón dirigir para descender. Si salta mientras pulsa derecha o izquierda en el botón dirigir, puede realizar un gran salto en dicha dirección. Si pulsa y mantiene presionado el botón círculo mientras usa el botón dirigir, avanzará despacio de lado por el muro. Si calcula bien el ritmo. Este señor se sabe todos los comandos, ¿eh? Yo creo que tiene el si antes, cuando te comprabas un juego físico, te venía ahí con el librillo. Tiene el librillo al lado, ¿eh? Los juegos de estrategia molaba eso, porque veías ahí las. ¡Estoy cubierto! ¡Mierda! ¡Cabrón! A que también me hace daño un gas espontáneo. ¡Estoy bloqueado! ¡Loco! Uf, que es una mierda todo. Lo roció. Ah, bueno, estamos cerca. Como me vuelva a llamar el viejo, le ignoro. Explosión, una película de Enric Cerveré. Un film de culte, avui a TV3. Introspecció, emoció. Espontaneïtat.
No voy a decir más porque si no es spoiler. Si no es spoiler, nois. ¡Yo! ¿Cómo hago para que no me dé el heal? Haga círculo. El círculo. Cuidado, cuidado. Se me lía, ¿eh? ¡Ay! ¡Baja, bobo! El hombre de la sombra en los ojos, ¿eh? Habemos llegado, gente. ¿Estáis orgullosos de mí? Yo sí. Gracias, chat. Super apoyo, tal. Vaya tonto. ¿Qué pasa, Snake? ¿Qué pasa, Snake? Que quiero guardar, como siempre. Debería saberlo de memoria. Fucking right. Los chinos dicen: es el nadador más... ¡Niño, niño! No. Súper racista, ¿no? No voy a hacer más de estos chistes porque no tiene ningún tipo de gracia. A pesar de que me esté riendo. ¿Es el nadador más fuerte el que suele ahogarse? Pues ya sabéis, chicos, no pongáis fuertes. Si vais a nadar, claro. Fuck, Lium, destrucción. ¿En verdad molaría ser chino? Joder. ¿Qué es esto? ¿Me tengo que agachar o algo? No tengo. Ah, vale. Me ha hecho un spam ahí. La historia de Guillem, dirigida por Paul Montaner. Aquesta nit, a TV3, un film de culte. Un film basat en les històries d'en... com es deia? D'en Pau. En Pau... En Pau va tenir una infància molt difícil. Tu mateix utilitzes francotirador. Sí, sí, és el que iba a fer. Ahí, hasta ahí llego, Moya. Tampoco me trates como a un gil de mierda, no soy Locket, cabrón. ¡Oh! Rabbit. Le estoy dando en el cráneo encefálico y no se muere, el hijo de puta. Luego, ¿por qué te insulto? Bueno, a ver. Te lo mereces hoy, ¿eh? Hoy me has insultado tú más a mí que yo a ti. ¡Un tiro! Dios, apá. Un film de... Estoy todo el rato pensando en estas mierdas, eh. No puedo más. Oye, gente, ¿cómo se hace lo de dejar de existir? Lo he intentado ya varias veces y no... No sé en qué parche metieron eso, pero no me sale. ¡Muérete ya, coño! ¡Se han apagado! Se juguen a los magatall. ¡Host! Yo cuando era pequeño y jugaba al escondite, gente, me entraban unas ganas de mear. Me ponía tan nervioso. Pero impresionantes ganas de mear me entraban, ¿eh? A vosotros no. No sé si es algo común, pero me pasaba muchísimo. Era empezar a jugar al escondite y me meaba. Ya, ya me tenía que ir al lavabo. Déjame que te dos en la cara y en 2 días tienes tu deseo. En 2 días no, que es sábado, cabrón. Que el sábado está chido. Dios. Hoy ha venido un pavo inglés a la empresa, Para un proyecto nuevo. Hablaba de una forma, tío. Digo, hermano. You want to talk to me? I can speak English perfectly, you know? I can teach you a few things. To number 9. Esquivando, y el mejor impresionante este local. Ala, dame aquí, bobo. No puedes. Stinger Launcher, Stinger Misile. Hay que reventar al puto helicóptero. Hay que reventarlo fuertísimo, gente. Otra vez un helicóptero de boss. Estoy hasta los huevos de la creatividad, Mira, tengo granadas 4. Mira, tengo esto con bullet 2. Mira, tengo famas bullet 25. Ahora sí que hay que subir, ¿no? ¿Qué hay que hacer?
¿Dónde estamos? ¿Por qué? Oye, ¿te has pasado el Hogwarts Legacy? Tremendo mierdón, hostias. Qué asco de juego, eh. Lo desinstalé. ¿Qué ocurre, Snake? Dios, qué juego más genérico de mierda, tío. Es que ya no quiero tocarlo más, eh. Me pasó igual que con Esteban, el niño. Que hubo un momento que me dio asco y dejé de tocarlo. Con lo malo que he estado, no he podido jugar. Mira, algo bueno tenía que tenerlo de estar malo, joder. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no sé si tengo que subir o tengo que bajar. Pero estoy bajando. Seguramente tenga que subir. Pero soy un desgraciado, pero... ¡Mierda! ¡Mierda! A ver, es un saltillo de nada, ¿eh, Snake? A lo mejor... Que tampoco soy yo para decirte lo que puedes y no puedes hacer, Snake, pero... Me parece un salto bastante asequible, dada la altura que ya, por defecto, te encuentras, ¿sabes lo que te digo? Es como Snake, es un salto que sí que te puedes torcer el tobillo perfectamente. También te digo que eres una persona entrenada para situaciones y aumentada, de hecho, genéticamente, como para poder afrontar un salto de tal dimensión sin romperte el tobillo ni nada. ¿Sabes lo que te digo, Snake? Que a lo mejor me estoy equivocando, gente, que no sé, que tampoco soy yo aquí. No soy un erudito de la ciencia, ¿sabes lo que digo? ¿Podría? Sí. ¿Otacón? ¿Eres tú? No dispares. El virus de Moya, gente. Ah, no, es Otacón. Soy yo, Snake. Otacón, ¿cómo has llegado hasta aquí? No ha sido tan dramático como tu entrada. En serio, yo tengo vértigo. ¿Estabas mirando? Sí, estaba mirando. Lo graba todo para YouTube, gente. Iba subido en la parte. Es el Major Roger. Gracias al camuflaje óptico. ¿Cómo has llegado arriba? ¿En ascensor? Porque siempre arriba, nunca abajo, ¿no? El primer piso de la escalera de caracol fue destruido. Por eso utilicé el ascensor. ¿Funcionaba el ascensor? Sí, funcionaba. ¿Y me estás vacilando, Tacón? He venido aquí... Tú eres increíble. Ya lo sé. Como un héroe de las películas. Ya lo sé. No. Ese es el chat que yo quiero, chavales. Pabila. En las pelis el héroe siempre salva a la chica. Qué pesado eres, qué edgy es el puto Snake, gente. Perdona, olvida lo que he dicho. Olvida lo que he dicho, la conocía de hace 3 horas. Realmente quisiera preguntarte. Y por eso te he seguido hasta aquí. Dime, ¿has amado a alguien? Has venido para preguntar. A tu madre. No, bueno, yo me preguntaba si los soldados se enamoran. ¿Qué pretendes decir? Perdón. ¿Crees que el amor puede surgir incluso en la guerra? Claro. Sí, lo creo. En cualquier momento o lugar, la gente es capaz de enamorarse, sí. Pero si amas a alguien, también debes ser capaz de protegerle. Y no pude proteger a Deuteronomio yo, Te voy a pedir algo. Tranquilo, será muy fácil. Ya te lo dije antes, no quiero dañar a nadie. No quiero que lo hagas. Ok. Okay. El ascensor está parado ahí abajo. Quiero que lo pongas en marcha. ¿Lo ves? ¿No has estado... Acabo de decir la cosa más bonita que te han dicho en tu puta vida. Pero ahora y no te has dado ni cuenta, tío. Es lamentable. ¿Lo arreglarás? Antes sí funcionaba. Y si es el mecanismo, yo lo... ¿Ves el bot? Tengo que ir a aplastar una mosca. De acuerdo. Tengo que aplastar a Moya. Moya es una mosca al lado mío ahora mismo. Está débil. ¿Estás bien? Tranquilo. Sí, tiene fiebre. Todo irá muy bien. Hago como que no estoy aquí. Y ya no tengo miedo. Extraña lógica, pero confío en ti. Díselo, Tacón. Adiós, Tacón. Lutak. Tenemos que esperar a que encienda el huevo. Puede ser, ¿eh?
Hola, em dic UTK. M'agrada molt pensar amb les noietes. Estudio català al meu temps lliure. M'agraden els pronoms febles. M'agraden els castellers. Pero no te puedo proteger por el contexto de la conversación, Gil. Que no tienes ni puta idea, tío. Que dices que sabes, pero no sabes, hermano. Dios, de verdad. Ni cuando digo algo bueno, la gente me dice gracias, tío. Esto es lamentable. Sois todos súper hostiles. Mira el contexto de la conversación. Mierda, cabrón. Mierda, cabrón. Estas trampas están hechas para joder. No me jodas, tío. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¿Hay más? Karl Marx cambia. Karl Marx repara. Es muy difícil decir Karl Marx. ¿Tres? Cabrón, pero esto qué mierda es. Ahora cuatro. Me piso los huevos a mí mismo, ¿eh? ¡Tío! He gastado ya dos, ¿eh? De una. ¿Qué es esta mierda, cabrón? No funcionan ya, ¿no? ¡Wiu, wiu, wiu! Nada, os jodéis. Es lo que hay. Snake Stinger misile, ¿eh? Hostias. Me voy a tener que enfrentar al helicóptero Apache de guerra, ¿eh? Me dan chaff granades. Uy. Ay, gente, de verdad. Me pongo triste. Otra vez mi peor enemigo. Un puto helicóptero, chicos. De verdad, ¿eh? Todos los juegos son iguales, me estoy dando cuenta. Me tengo que poner a jugar al Final Fantasy, que al menos innovan en un juego de jugar debajo del agua y no ahogarse. Es extraño. Mañana streaming de Final Fantasy 1, cabrón. ¡Sube, sube! Deuteronomio, te explico el contexto. O aún no lo has visto, ¿no? O aún no, o aún ya la, o aún lo has visto, eso quería decir. No, no, aún no lo has visto. Full wow. Coño. ¡Hostia, que te espera de LOL! ¿Estás ya preparado, hermano? ¿Y por qué me llamas hermano? ¿Quién demonios eres? ¿Por qué es el hermano? Yo soy tu sombra. Como Loki. Pregunta al padre. Haciendo streaming. Te enviaré al infierno junto a él. Dios. Pero que no es malo ser mi sombra. Ser mi sombra es mejor que la mayoría. Lo que, tío, te lo tomas todo a mal tú también, ¿eh? Buena cámara esta, ¿eh? Me recuerda al Diabolos. Ah, no, que no me gusta. Tengo que matar a Hind. Hind, eres Hind. Eres Hind. Hint, párate esta, bobo. Vamos a meter el Stinger, creo que era. ¡Pum! Stinger, ¿eh? Hostia, ¿qué es esto? ¡Mierda, cabrón! ¡Me dio! Sting, bobo, es lo que hay. ¡Cabrón! Tengo que apuntarle de mientras. Un porrazo que te cagas.
Sting no le sabe. Sting, ¿eres heel? ¡Este roca sin apuntar! ¡Es impresionante! Sting no le sabe, gente. ¡Uy! Dios, Sting, mete muchísimo Sting, ¿eh? Sting se está tilteando. Tilteada, tenteada, yo me voy a llevar, ya verás. Sí, así. Allí hay algo, hay vida, o no sé si son raciones o son Stingers. Buen tiro. Buen tiro, no, perfecto. Lo que tú nos Diablos 3 mañana. Me gusta jugar con vosotros, ¿eh? No. Voy a jugar al Diablo 3. Tengo que tirar, tengo que tirar. Ay, mierda. ¿Dónde está? No, me equivoco. Tiré una granada al cosmos, ¿eh? Stinger. No lo veo. Eres fácil de reemplazar. Ya lo veo. Por eso me dijiste, oye, este nocal, ¿te vienes, LOL? ¡Piches! ¡Aku! ¿Cómo estás, compa? ¿Estás bien o qué, Aku? ¿Qué tal el Genshin? Fino, ya tienes a. Ya tienes a Jutao. Dios. ¡Ha follado! ¡Ay! Vaya mentiroso, ¿eh? Yo no te he dicho nada hoy al principio. Luego tú has empezado a trallar, es lo que hay. No me salió la minita. ¿Qué minita quieres que te salga? ¿Quieres que hable con los de... ¿Quieres que hable con los pibes estos? No sé cómo se llaman. Los pibes estos de mi hoyo. ¡Ay! No quiero percans. ¡Ey! Por cierto, gente, exclamación epic, ¿no? Fucking right, bitch. ¡Ay! No, siempre empiezas tú. Vaya mentiroso, Loke, de verdad. Hasta tú has admitido que hoy estabas agresivo. Porque no juego contigo al juego. No puede. Se hace caca, gente, de una. ¡Ay!
Pero que pares de decirme Gil. No le doy, déjate. ¿Dónde está? Mira, ¿ves? Aquí en este chat se te quiere. A pesar de tus muchos defectos. ¿Ves? Ahora te la he devuelto por llamarme Gil 7 veces seguidas. Ey, gente, pero me voy a poner celoso. ¿Por qué a mí nadie me quiere? Le doy de una, ¿eh? No, no, es que no me la quiero jugar, ¿eh? Sabe que se va a morir y no viene. ¡Se vino! ¡Muérete, no, bro! Está a 0 de vida. Se estrella. Hemos ganado, a la primera sin mirar, gente. ¿El cuchillo? ¿Vamos el cuchillo? ¿Cómo iría jutao? ¿Qué hago? Ah, pero estoy de chill. Te salió mala jugada, compa. Sonido punto exe, se ha molestado mucho. Hay que sentir la intensidad. He matado a mi hermano y a mi padre, ¿eh? Falta solo mi madre, gente. ¿Quién se ofrece a ser mi madre? ¿Alguien del chat quiere ser mi madre? Vete al infierno, Liquid. Vete al infierno, Liquid. A eso se le llama una incineración. ¡Ey, ey! ¿FPS? Dios. Eso Metal Gear 3. Exclamación spoiler, ¿no? Hijo de puta. Me he comido un San Pancracio y se me ha recuperado la vida. ¿Por qué no puedo hacer eso siempre? Snake, el ascensor ya funciona. ¿Lo arreglaste? Gracias, no, Otacón. Eso es lo más extraño. Se ha arreglado solo y ahora se dirige hacia ti. ¿Ah, sí? Muy bien. La explosión de antes, ¿qué ha sido? Mi corazón. Tuve que liquidar el helicóptero. Tuve que liquidar el helicóptero, ¿eh? Snake es bueno, gente. Lo que pasa es que no lo pilláis vosotros. ¿Es este el camino que lleva a donde guardan Metal Gear? Sí. La entrada a la base subterránea de mantenimiento está en la parte de atrás del campo de nieve que hay delante. Ok, busca un lugar seguro para esconderte un rato. ¿Crees que no lo pasamos dentro de poco? Ahora miraré a ver cuánto queda. No tienes por qué decírmelo. Y déjame en paz un rato. No intentes convertirte en un héroe. De acuerdo, llámame si me necesitas. A Snake habla un poco como yo, qué hijo de puta. 10 puntos para Snake porque se llama Snake. Snake. Es una serpiente. Qué chiste más gracioso de nada, chat. Hostia. Pero yo hago eso y me insultáis. Me decís Gil, tal, no sé qué. Y se ríe el puto imbécil, ¿sabes? Dios, es que me dais asco. Lo digo yo. Me voy, Pepo Leaf. Pepo Leaf, tal. De una, ¿eh? Estoy bajando a por Locket, que está en el pozo hoy. Pero no viene a un ascensor, sí, coño, pero no al techo, ¿sabes? El ascensor se queda en la planta más alta. Pues eso es lo que quiero, loco. ¿Qué hora es? Me quiero ir. Me voy a ir. Me voy a ir, gente, lo que hay. Mañana es viernes, ¿eh? ¿Has llamado a Snake? No, me he equivocado. Eres Gil. Pásatelo, te queda poco. ¿Qué es poco? No metí el TS, ¿eh? Mañana exclamación epic. Es hoy exclamación epic. Loco. Voy a ver, ¿cómo se llama? Metal Gear Solid Long Play. Vamos a ver dónde estamos.
Me queda poco, hijo de puta. Pero si me quedará 74 horas, tío. Este pavo se lo pasan 3 horas el zumbao. El zumboid. Pero me queda poquísimo. Esto lo he hecho yo. Ah, pero me queda muy poco, gente. Pues yo no veo el juego de la Epic. ¿Cómo? ¿Queréis que hable con la Epic? ¿No se os ha activado? Exclamación promo, gente. Sexy señorita, watch you play, yeah. Wow, oh, díselo, 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 díselo. Era algo así, ¿no? No me acuerdo, gente. No va bien el vídeo. Pues va bien YouTube, ¿eh? A mí no me va bien YouTube, creo. Que me queda poco de qué, Aco. Me queda mínimo una hora y media, cabrón. ¿Os va bien YouTube, eh? No me cargan ningún vídeo. Y la Epic tampoco me carga. Gente, estoy en streaming. Aló, 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 aló. 1, 2, 1, 2. Probando. Si no, si no. R2, D2. Díselo, díselo. AJ, AJ. ¿Se me encuentran bien? ¿Se me encuentran bien? 1, 2, 1, 2. ¿Aló, aló? Sí, sí, ¿no? Ahora me ha cargado Epic, pero YouTube no me carga. ¿Alguien me puede confirmar si le carga? Tienes que seguir. Solo te va Twitch. Tienes que seguir. No, me ha ido la Epic también. ¡Gente! Epic Store. Epic Store. ¡Dios! ¿Qué juego ha conseguido el Esternocal esta vez? No me lo creo, no me lo creo. Díselo, díselo. Sí, es así. Lo volvió a hacer el pibe. Este juego... A ver, el de esta semana... está bien, ¿no? A ver... Pero el siguiente... Galacticus Warhammer... What the fuck? How did you do it, tal? Esternocal... What the fuck? Les dije, tu number 9, y me pusieron uno, ahora falta el otro. El number 9, el siguiente es otro, es lo que hay. No podía poneros Galacticus, díselo, ¿eh? Ah, es Gladius, perdón. Bueno, me equivoqué. El juego de Warhammer que tiene 80 DLCs. Bueno, mejor 80 que uno, ¿eh? Es el juego fab de, los creadores de tu juego fab, díselo. Es una frase de rap. ¡Ey! 3 euros este juego. Ey, este juego es un juegón, ¿eh? Este juego es top, ¿eh? Este juego es fino. Tortuga. Tortuga pirata y tal, ¿eh? Este juego. Tortuga pirata y tal, ¿eh? No tiene sentido. Tortuga pirata y tal, ¿eh? Tortuga pirata y tal, ¿eh? Es de los mejores, la verdad. Mira, ahora puedo... Mira, mira, mira. Se llega a mi mano. Esta tortuga. Tortuga pirata y tal, ¿eh? ¿Qué es esto? Esperando, espera sentado. Es un juego que es muy largo. Si me cuesta pasarme el juego del otacón, cabrón. ¿Me puede ir bien algo, por favor? Jesucristo, a ver si me va bien. ¿En privado? ¡En privado me va! ¿Spoiler? Se ha petado ya. ¿Estoy aquí? Estoy aquí, ¿no? Aco... No, no estoy aquí. Aco me dice que queda poco el cabrón. Maldito, maldito mentiroso. ¿Qué es este lugar? Yo estaba aquí ya. No estaba aquí aún. Aco es maldito y es mentiroso, gente. Me quedan 2 horas. Pedazo de guarro mentiroso. Nada, gente, nos lo pasamos otro día. Hoy no. Guarro y mentiroso, Laco. ¿Deberíamos quitarle moda a Aco? Pregunta, chat. Dios, esta niña es muy pesada. Eres muy pesada, no quiero hablar contigo. Me quiero ir a cenar. ¿Deberíamos quitarle el mod a Aco por mentiroso? Pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ustedes eligen. ¿A quién le hacemos raid hoy? ¿Tenéis a alguien para hacerle raid? Aco, dime algo para hacerle... algo no, alguien para hacerle raid. ¿Tenéis algún amiguito vuestro que diga, ostras, este local deberías hacerle raid a esta persona que es muy buena persona? Escapó y se lo hicimos el otro día. Es para no spamear tampoco.
Si no, tibetano, ¿eh? Sí, sí, pero puedo ir otra vez, ¿no, cabrón? ¿Qué preferís? ¿Zelda? ¿Ocarina of Time? ¿O Tekken 7? ¿Qué preferís? Decidme, decidme. ¿Zelda? ¿Ocarina of Time? ¿O Tekken 7? Que el de Ocarina of Time no sé si... No sé si se va a ir. Bueno, creo que se va a ir. Sin ánimo de lucro, Tekken. ¿Tú qué prefieres? Una machina. ¿Cómo era eso? No me acuerdo, ¿eh? Carallo malo. Gente, mañana jugamos a, seguramente al juego este del Kenshi, ¿eh? Mañana seguramente Kenshi de Chio. Y pasado ya veremos, ¿eh? Se me cuidan. Se me esbozan, se me dibujan. ¿Una pizza o una tortilla de patatas? Sin ánimo de lucro, ¿tú sabes o no? ¿No? Era algo así, ¿no? Gente. Rubber para todos. Kenshi Co-op. Déjame en paz. Nos vemos mañana. Se me cuidan, se me oscilan. Oscilaros mucho, ¿eh? No hagáis como Moya. Si no os osciláis, acabaréis como Moya tumbados en la cama como un percebe. Es horroroso. No lo recomiendo. Cuídense, aplíquense, un besito, adiós, adiós, gracias por haber estado, espero que lo hayáis pasado todos bien, excepto Locket, porque ha sido un estorbo hoy. Locket, cabrón. Locket, hijo de puta. Locket, dame dinero. Rubber, dice de low. Ahora me soy una protuberancia, prefiero una protuberancia. Bueno, que me dejes en paz. Locket, un besito para ti, espero que te mejores. Deja de jugar al diablo. Cosas, ha invitado un dúo. Hello. Mañana LOL con Aku. Adiós. Déjame paz, soy muy pesado todos. Estoy ahí hablando todo el rato. Y quiero ir a cenar.